Buenos días, qué gusto acompañarles esta mañana jueves. Por supuesto, aquí información importante del pronóstico del tiempo, y es que permanecen extensas áreas de nubosidad y lluvia en gran parte del territorio nacional, como podemos ver el noreste y centro del país, con lluvia por lo menos para las próximas horas. Ya se están registrando incluso lluvias en el noreste desde la madrugada del día de hoy. Hay que tomar en cuenta que para nuestro estado las altas temperaturas permanecen, el cielo completamente soleado y la probabilidad de lluvia completamente descartada. Así que hay que protegernos también de las altas temperaturas, hoy alcanzando máxima de hasta 40 grados centígrados, con el cielo completamente soleado y la probabilidad de lluvia para los próximos días descartada. Por lo que las altas temperaturas permanecen, hay que mantenernos bien hidratados, protegernos del sol. Próximos días la mínima en 25, la máxima alcanzando entre los 38 y hasta 40 grados centígrados. En cuanto al Paso, Texas, las condiciones muy similares, 75 grados Fahrenheit la mínima hoy, 102 como máxima, el cielo completamente despejado y los próximos días se mantienen condiciones estables, calurosas. Por la tarde alcanzando máximas entre los 102 y hasta 106 grados Fahrenheit. En cuanto a Chihuahua, hoy una mañana un poquito más agradable, la mínima en 21, la máxima alcanzando 38, el cielo completamente soleado y los próximos días no descartamos la probabilidad de precipitación en capital, pero es para el próximo domingo. Considérenlo en sus planes y en sus actividades. La mínima entre los 20 y los 21, la máxima entre los 37 y 38 grados centígrados. Es la información del pronóstico del tiempo. Yo les deseo un día de mucho éxito. Sigue en sintonía de Telediario.